quema el compresor, se quema el aceite. Se quema el aceite, se quema el refrigerante. Quemado, una cosa es que esté quemado y una cosa es que... Por eso dice, en el examen viene, dice, cuando usted sospecha que el compresor se quemó, tiene que tomar una muestra de aceite. O sea, tomar una muestra ahí para ver si el aceite está mezclado con el refrigerante y está quemado. Si está quemado, no lo va a recuperar. Y ahí sí lo puede uno tirar, ahí se puede tirar. Porque no contamina tampoco, si contamina, pues no lo puedes recuperar, porque ya no hay una opción para el caso. No hay nada que tú necesitas para recuperarlo sin que te dañe el equipo. Pero no lo puedes dejar ahí. ¿Eh? No puedes dejar ahí. Ahí lo puedes, pero tú no vas a dejar, al cortar se va a tirar. ¿Ya? Para poner la nueva. Se puede cerrar la válvula. Todo el que está allá se va a tirar. Después la máquina no se tira. Depende del tamaño de la máquina. Depende del tamaño de la máquina. Porque la máquina es más eficiente, a veces lleva más refrigerante, es más grande. A veces es muy pequeña, llevan 4 libras. A veces una máquina de 3 toneladas lleva 4 libras, es pequeña. La misma máquina de 3 toneladas a veces lleva 10 libras porque está grande. Y también depende de la razón por qué lo está vaciando, ¿verdad? Y un lift no va a tener la cantidad de dinero. Pero si tiene un lift, no va a tener. No va a tener. Pero depende de la razón por qué lo está vaciando. Ahora, las máquinas. Todas las máquinas traen refrigerante para 33 pies de línea. Si yo voy a poner una máquina, mientras no le ponga más de 33 pies de línea, no tengo que ponerle refrigerante. Ya lo abren la línea si tiene eso suficiente. Si ustedes van a ponerle más de 33 pies de línea quiere decir el cobre, le van a poner 0.22 onzas por cada pie de línea. Pero se cuenta nada más una línea, no van a contar 5 de allá y 5 para acá, ya son 10, no, es lo largo, nada más, la distancia, no ida y vuelta. 0.22 onzas por cada pie de línea que le agrega. No es una galga, entonces que es una libra por cada 10 pies. Una libra. No. Es una libra por cada 10 pies. Y digo, todo depende de la línea, todo depende de la máquina, del profesor de la línea. Pero la máquina ya viene diseñada para ella trabajar con 33 pies de línea, no importa si está más corta. Yo le puedo poner, lo menos de línea, yo le puedo poner esta máquina a 5 pies. Poniéndole 5 pies, 6 pies de línea, no tengo que sacarle el refrigerante. El mismo que trae puede trabajar con 5 pies y 33 pies. Ella viene capacitada, sí, trabaja de dos maneras. De ahí, de 5 pies a 33 pies de línea, ella va a trabajar. No tiene que ponerle ni sacar. Pero no te pase el rango, eso no tiene que preocupar. Es que preocupar. Si le pones más de 5 pies, aunque le saque el refrigerante, no trabaja con él, porque la compresión es diferente. No es cierto. Lo más largo que le puedes poner a una máquina son 93 pies de línea. ¿Y se usa? No, sí se usa, porque hay máquinas con 3 o 4 pies. El cobre viene en ser de 50 pies y 100 pies. Viene de 50 y de 100. Pero siempre se recomienda que si va a tener más de 100 pies, digamos que tenemos un edificio que tiene 4, 5, 6 pies de altura, digo, pisos, ahí estamos usando demasiada línea. Pero siempre que vamos a poner un sistema en un edificio más de 2 pies, más de 2 pisos, la unidad se pone en el techo. Y así le podemos poner la línea que queramos. ¿Por qué? Porque ahora el refrigerante no va a subir, va a caer. Está jugando con la gravedad, ¿eh? Entonces ya la presión ya va hacia abajo. Después de tres pisos de un edificio, por cada piso se le tiene que poner una trampa para detener la presión, la caída de presión del refrigerante. Lo hago, una trampa, otro piso, otra trampa. Y eso evita que el refrigerante caiga directamente al evaporador. ¿Y qué pasa si son
cuatro pisos y la máquina está abajo. Si la máquina está abajo, entonces tiene que ponerle una tonelada arriba de lo que llevaría para que tenga la fuerza para subir. Está saliendo humo. Es que se quede todo allí. Okay. Cuando llegamos a cero, ya estamos aquí casi a cero, allá también. Nos dice la presión que tiene. Cuando me queda poquita presión, todo en el lado bajo, ¿ven? Este es vapor, este es líquido. Líquido ya se cortó. Lo que puedo hacer es cerrar esta y abro esta. Ahí se va. Si yo tuviera una unidad y le quedaran más de 100 libras de presión aquí, entonces tengo que apagar toda la máquina, poner esta en vapor y abrir esta. Recuperar un vapor solamente cuando tengo más de 100 libras de presión en el lado de vapor. Hay una pregunta, mira, Isabel, si una máquina de 20 toneladas, ahí es cuando tiene que recuperar el vapor también. Recuperando, a recuperar todo el líquido, el siguiente paso es recuperar el vapor en el siguiente examen. Sabemos que 16 onzas es una libra.